Bien, ya nos hemos creado la forma de la suela que nosotros queremos. Entonces ahora vamos a rematar. La forma de rematar será así. Pero como nosotros tenemos que coserlo hacia adentro, le daremos la vuelta. Le damos la vuelta. Y cogemos. Pinchamos en el primer punto. Y rematamos. Para que nos quede todo por igual. Pinchamos el último. Y como veis, se nos quedaría algo así. Entonces vamos a rematar correctamente. Vamos a sacar y vamos a meter el trozo de hebra en el interior para que cuando se lave no tengamos ningún problema a la hora de que se despunte la labor. Vamos a ver que se me ha salido esto. Y ya está. Bien, metemos hacia adentro. Rematamos. Y cortamos. Esto lo dejaremos pendiente para terminarlo de rematar en condiciones. Y ahora como tenemos este trozo de hebra que la teníamos aquí colocadita y sin tocar, volvemos a abrir y empezamos a hacer los remates. Vamos a darle dos vueltas. Y así la zona que hemos tocado, la zona en la que hemos unido la labor, directamente vamos a hacerla una y redondeada. Como veis, dependemos del número de puntos que le demos para cerrar lo que es la zona del empeine. Esto habrá que meterlo hacia adentro. Cuando lo terminemos,
y habrá que rematarlo todo para que no se vea ni un solo hilo, porque de meter y sacar el pie directamente podremos llegar a deshacerlo. Entonces esa no es la intención. Vamos a ir uniendo para que se nos vaya cerrando la zona del empeine. Y vamos con la segunda vuelta. Como veis, la zona de las hebras que se quedan fuera son bastante útiles de cara a saber cuál es el inicio de la labor, como al comienzo, cuando hemos empezado con la zona de la puntera. Como veis, cada punto que vamos dando va cerrando un poco la zona del empeine y del tobillo. Continuamos hasta cerrar. Repasando por el número de puntos que le hemos dado antes. Que eso ya lo vamos eligiendo a nuestro antojo, puesto que dependiendo de lo cerradas que queramos la zapatilla. Y nos ha llegado la lana justa. Cerramos. Y rematamos. Colocamos en la zona del verde para que no se vea. Y como veis, ya tenemos nuestros escarpines. Ahora, para rematar, lo que vamos a hacer va a ser una fantástica y maravillosa bola. Vamos a rematarlos con dos pompones aquí encima.